Manda callar fuera un poquito, José. Manda callar, que voy a hablar yo ya. Venga, empezamos, ¿vale? Domingo de Ramos. Desde muy temprano, un grupo de WhatsApp de Focoy echa humos. Los nervios afloran. ¿A qué hora sale la borriquita? Pregunta Sergio. A la misma hora de siempre, contesta Luque. Ya está este con la coña. Señores, nos vemos en la puerta de la Salle, dice Nando. Yo no. Yo voy primero a Rota, a San Lucas, a Cádiz. Esperarme allí. Ya nos vemos allí en la puerta. Me duelen los pies y todavía no hemos empezado. Fernando dice, yo salgo más tarde. ¿Dónde es la primera? ¿Dónde no la tomamos? ¿Habéis cargado las cámaras? ¿Las baterías de las cámaras? Vaya preguntita. Son las 4 de la tarde y la pregunta siempre es la misma. Quillo, ¿habéis visto a Andrés? ¿Andrés estará descansando en la escalinata del ayuntamiento? Espérate que me ha perdido. Está descansando en la escalinata del ayuntamiento. El distinguido está cansado, pero está en todos lados. Me ha perdido otra vez. Ya se abren las puertas de la Salle. Y mira a tu alrededor y allí están todos los compañeros con sus cámaras en mano. No falta ninguno. ¿Vale? Tenemos cubiertos todos los planos o todos los ángulos. Hasta desde el cielo, siempre con el recordado Javier Moreno. Ya sale la cruz de guía. Aquí comienza nuestra Semana Santa. Permanente de la Asociación de Fotógrafos Cofrades Isleños. Compañeros, autor del cartel, querido Tito. Amigo, presentador del cartel, amigo Andrés. Amigos, señores y señores, buenas tardes a todos. Un año más, nuestra asociación se viste de largo para esta cuaresma y os citamos para descubrir el cartel de la Semana Santa, el cartel de la isla, según Focois 2022. Después de este parón, por culpa de la pandemia, volvemos a retomar presentaciones de carteles y en este caso presentamos ya la 10ª edición. Antes de comenzar a leer el acta del fallo y la elección como presentador, quisiera dar las gracias, como no, a la cerería por la colaboración, como siempre, y cedernos su casa para estos actos. El pasado 10 de febrero se procedía a la elección de la fotografía que ilustra el cartel de la Semana Santa según Focois, en la tapería El Cabildo, nuevo emplazamiento cofrades aquí en la isla. Y desde aquí le damos las gracias por su acogida a nuestra asociación. El jurado estuvo formado por don Manuel García Marcha, cargador y cofrade de la isla, don Andrés Gracio González, cofrade de la isla y miembro del cuerpo de capataces José de la Cruz, y por último a don Rafael Guirado Romero, historiador cofrade, músico, todos ellos pertenecientes al programa Cofrade Isla Pasión. También estuvo presente en la elección don Jesús Bolaño Valverde, que actuó como asesor gráfico, pero sin voto. Después de la visualización de las más de 70 fotos, se eligió como ganadora a una de nuestro querido amigo, socio y compañero, Alfonso Carmelo Garnares Pinto. Una vez vista que la fotografía reunía todos los requisitos que se recogían en las bases, se cerraba el acto de fallo de cartel. El pasado 12 de febrero, reunida la Junta de carácter extraordinario, se procedía a la elección del presentador del cartel de Focoy 2022. Y viendo la fotografía ganadora, se decide por unanimidad que quién mejor que don Andrés García Saucedo presentar el cartel de nuestra querida hermandad del Rosario en sus misterios dolorosos. Sin nada más que decidir, varios minutos después cerrábamos el acta de la presentación. Ahora, sin más, ruego la presencia, en primer lugar, de Triana y de su autor de la fotografía, Alfonso Carmelo, y de nuestro socio y compañero y fotógrafo distinguido de Focoy, Andrés Quijanos de Benito, a descubrir el cartel.
Ya me he perdido otra vez. A continuación, cedo la palabra al que fuera hermano mayor de la Hermandad de Rosario, don Andrés García, para que nos deleite con su presentación. Andrés, es tuyo la truca. Buenas tardes. Antes de nada, agradecer a la Asociación de Fotógrafos Cofrades Isleños la deferencia que han tenido hacia mi persona. La presentación del cartel anunciador de la próxima Semana Santa de esta asociación. A la vez, agradecer a Tito Garnares la feliz idea de presentar a este concurso la fotografía que contemplamos de mi hermandad, la hermandad de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos, conocidas por todos como el Rosario. Creo que si me han invitado a una asociación de fotógrafos, lo más lógico es que enfoque mi intervención sobre una palabra muy habitual entre ellos, una imagen. Hay un dicho que dice, una imagen vale más que mil palabras. Y es cierto, no hay más que contemplar la que preside hoy. La misma Iglesia ha transmitido la vida de Jesús, la de María, la de los santos, los evangelios, por medio de imágenes, a lo largo de toda la historia. Los templos se construían con pinturas, retablos, vidrieras. La gente no sabía leer, no tenía acceso a la cultura. Era la forma de llevar la palabra de Dios al pueblo. De ahí que la imagen se convirtiera en algo fundamental para la Iglesia. Una imagen. Una imagen la que nos ha traído hoy hasta aquí, en este caso, la de esta cartelería de Tito Garnaez. Una imagen de la hermandad de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos, mi señora. Una hermandad que hace su estación de penitencia en la madrugada del Sábado Santo y que antes de su salida procesional realiza una hora santa de vela a los pies de su señora como preparación para ella. Ya entrado el Sábado Santo, Nuestra Señora camina lenta y pausadamente por las calles de la isla, apartándose del bullicio, alejándose de las aglomeraciones. Vestida de blanco, sin posesión alguna, se dirige hacia el cementerio isleño, acompañado de fieles devotos y orantes espontáneos, que solo encuentran en el rezo del Santo Rosario la forma de aliviar su dolor y acompañar a la madre en la soledad más grande. La soledad y el vacío más hondo y profundo que solo la pérdida de un hijo puede dejar. No hay dolor más grande para una madre. Pero en nuestra isla, su hijo es cada uno de los que reposan en lugar santo, esperando la nueva venida de su hijo carnal. Va tranquila, serena, sin ningún tipo de estridencia, portada en parihuela sobria sobre un monte de corcho, donde las flores le sobran, no hay lugar para ellas. Porque a Nuestra Señora en esa noche todo le sobra. No quiere ni desea nada que no sea rogar al Padre por sus hijos que ya marcharon de este mundo. Esa noche de luna llena, María no quiere oro ni plata. Toda riqueza terrenal es banal, superflua para ella. Su único tesoro es su fe en Dios, su pobreza en espíritu de sentido evangélico, sus hijos, todos los que Jesús le dio en la cruz. Año tras año vuelve a su barrio, el parque, donde en torno a ella nace mi hermandad. Camina cada Sábado Santo por las calles de nuestra isla, buscando la paz, que solo el silencio le puede dar. Silencio para comprender, silencio para escuchar, silencio para entender, silencio para orar. Silencio, silencio que Nuestra Señora, otro Sábado Santo más, está en la calle de la isla para hasta el cementerio llegar. Y allí a sus puertas rezar, orar, suplicar, rogar por lo que allí están, que disfruten de la presencia del Padre, que es todo misericordia y bondad. Es Sábado Santo, de madrugada. La hermandad llega al Campo Santo, uno de los momentos más emotivos, esperado, íntimo, de oración, donde el pueblo de San Fernando se une a nuestro rezo por su y no nuestros seres queridos. La cruz de guía, porque sin cruz gloria no hay,
se aparta para dejar paso a la imagen de Nuestra Señora. Nada más importante que ella, nada más importante que su dolor, nada más importante que su soledad. La hermandad hecha procesión se diluye, se disuelve, se confunde entre todos los hermanos en Cristo. No hay cortejo, solo hermanos que piden al Padre por todo aquello que ya se han ido de nuestro lado. Todo rezo queda silenciado para unirnos a María, que suplica por los que se fueron, con la ternura de madre, con la dulzura de madre, con el amor de madre, que solo desea y espera lo mejor para sus hijos. María ensancha su corazón y lo engrandece a cada paso de sus hermanos cargadores para acoger todos los rezos que el silencio lanza al aire. Por unos segundos cada uno de los presentes hace su oración, se dirige al Todo Misericordioso, a su manera, de la forma que cada cual encuentra en su interior. María se acerca a la puerta silenciosa y lentamente, con sus manos abiertas, suplicante, mirando al cielo, despojada de toda riqueza, con humildad y sencillez, como solo ella supo hacer en su vida, para pedir al Padre por sus hijos que allí descansan. Aunque consciente de que no hay consuelo, nada más que el de Dios por María, y el de Él ha sido siempre su fortaleza, en un último intento de consuelo humano a Nuestra Señora, dos largas filas de penitencia le sigue, hasta alcanzar la entrada a la morada, que guardan los restos de nuestros seres queridos. En la madrugada del Sábado Santo, María acaba de enterrar a su hijo. Lo anhela, lo llora, no entiende nada, pero está llena de esperanza. Esperanza que todo cristiano debemos tener, la esperanza de la resurrección. 2 años hemos pasado sin ver esta imagen, sin poder contemplar esta imagen, sin poder llevar a Nuestra Señora la madrugada del Sábado Santo hasta las puertas del Camposanto. Han sido 2 años de temor, de incertidumbre, de desesperación, tristeza, soledad, porque así se fueron muchos lo que esta pandemia ha apartado de nosotros. 2 años esperando a volver a acompañarla, para pedir por todos los que se fueron sin despedirse, sin consuelo alguno, por no estar acompañado de sus seres queridos en sus últimos días. Han sido 2 años sin procesiones, que a los cofrades les ha dolido, pero esto no ha sido lo más importante. En estos 2 años María ha sufrido, ha llorado por el sufrimiento de sus hijos, el físico, el emocional, espiritual. María ha acompañado a cada uno de ellos cada día, cada minuto, cada segundo, y ha llevado de la mano a todos los que se fueron de nuestra presencia a la presencia del Padre. Para finalizar, agradecer a Tito el haber tenido la motivación para realizar la foto que hoy ha inspirado todo lo dicho anteriormente, sobre el momento que refleja la misma, y el haber sido movido para presentarla a concurso, con el fin de querer tener presente aquello que hemos vivido durante estos años de pandemia. Decir Sábado Santo en San Fernando es decir Rosario, y decir Rosario es decir Sábado Santo. Muchas gracias, Tito, muchas gracias, Focoy, gracias a todos por vuestra atención. ¿No hemos acabado? ¿Te da la tarta para después? ¿Ya me ha perdido otra vez? Y ya, para ir finalizando este acto, vamos a hacer entrega de unos recuerdos, como no, al cartelista y a su presentador, pero no sin antes dar las gracias a todos los participantes del concurso, que de aquí una vez más aprovechamos a todos a que participen en ello. Al jurado por el fallo, a Jesús Bolaño por el magnífico diseño del cartel, a Euro 10 y a su gerente, y a nuestro presidente perpetuo, Fernando Rodríguez Bonet, que sin la firma de él nunca hubiera sido posible. Y cómo no, a nuestro querido Antoñín. A nuestro querido Antoñín, que siempre está ahí con nuestra asociación. Y por último, a todas las personas que han trabajado en esta organización. Ruego la presencia de nuevo a Tito para hacer la entrega de este recuerdo. Hace entrega nuestro compañero y amigo Fernando Fossati.
botón. Es ese. Y ahora, como no, a nuestro magnífico presentador que hace entrega, a nuestro compañero Sergio Gutiérrez, ¿vale? Bueno, por supuesto, muchas gracias. Gracias. Y ahora ya, fuera de concurso, y ya para terminar, nuestra asociación FOCOI no queríamos dejar de pasar esta oportunidad sin felicitar a una persona, o qué mejor, a una entidad. Porque 10 años no se cumplen todos los días, así que queremos hacer pública nuestra felicitación por su 10º aniversario a nuestra casa, La Cerería. Rogamos la presencia a nuestro amigo Antoñín y a todo su equipo, que le vamos a hacer la entrega de un pequeño recuerdo. Bueno, pues nada, la Asociación de Fotógrafos Frades Isleños. Ponte en este lecho, no quiere dejar de pasar esta oportunidad, y que siempre que sepa que siempre nos estamos aquí como si fuera nuestra casa. Y nada, os hacemos entrega de este pequeño recuerdo. Para el gordito. No, ese es para el gordito, y este para casa. Ahí, este lo abre tú. Para el gordito. Un chiquitito. Ay, qué bonito. Qué bonito. Aquí lo tiene. Muchas gracias.